Chaco. El presidente vuelve al Chaco para iniciar el ciclo lectivo, inaugurando una escuela en Basail. En el marco del inicio del ciclo lectivo 2023, el presidente Alberto Fernández encabezará este lunes el acto inaugural de un nuevo establecimiento educativo en la localidad de Basail, ubicada a 64 kilómetros de la ciudad de Resistencia, desde donde el mandatario se trasladará por tierra. El presidente Alberto Fernández inaugurará este lunes el edificio de la Escuela de Educación Secundaria número 82, Dr. René Favaloro, en la localidad de Basail, en el marco del inicio del ciclo lectivo 2023. El evento comenzará a las 12:30, pero se prevé que el presidente arribe a la provincia horas antes y se trasladará a los 64 kilómetros que separan a la capital chaqueña con la novena localidad que visitará durante todo su mandato. Cabe destacar que Alberto Fernández llegó hasta la provincia del Chaco en otras 7 ocasiones. La primera presencia se dio luego de su asunción como presidente el 8 de enero del 2020, cuando participó de una entrega de viviendas en La Leonesa. Luego, durante 2021, estuvo presente en 3 oportunidades y durante el pasado 2022 en otras 3 ocasiones. El nuevo edificio cuenta con 5 aulas, el patio principal con impronta polideportiva, un salón de usos múltiples con sector de apoyo, área de gestión y la biblioteca que se encuentra en el acceso principal. 4 de esas aulas y estos sectores junto al laboratorio con su sector de apoyo y la sala de notebook forman el bloque principal del edificio. Tiene un núcleo sanitario de estudiantes con baños adaptados para personas con discapacidad, además del centro de estudiantes y la preceptoría. Excelente esto, que se tenga en cuenta un lugar para el centro de estudiantes. Ahí hay... Y la preceptoría, ¿no? La preceptoría. Que siempre como los preceptores andan ahí sueltos, por así decirlo, porque no tienen un espacio propio. En mi época tenían una sala de preceptores. ¿Había en su época? No tenía. Por lo menos allá en el pueblo no había. Sí, en el bachi donde yo iba, sí estaba el lugar donde vos te ibas a la preceptoría y estaban los preceptores para cualquier tipo de problemática que teníamos nosotros o consultas. Así que, y el centro de estudiantes, la verdad que me parece sumamente interesante porque, bueno, ahí es el lugar donde los chicos pueden expresarse, donde pueden reunirse, saber qué tienen que mejorar, qué necesitan, todo, así ¿no? Así es. Y los baños. En mi época, no es que soy tan viejo, pero que había un salón que era el Zoom. Y ahí se juntaban. Ah, claro, sí, el Zoom. En mi época también. ¿Sí? Sí. Ay, escuché la escuché cómo se sorprendió. ¿Sí? Dice, sí, sí, señor. Zoom, ¿y qué era Zoom? No me acuerdo. Y el Zoom era como una sala de reunión. Claro, eso. Que pero podía ser ocupado, por ejemplo, para algún acto, para muchas cosas podía ser utilizado el Zoom. Nos vamos a una noticia nacional porque Francisco afirmó que se siente cercano a la Argentina y que sigue vigente una posible visita en el libro El Pastor, Ediciones B. El Papa Francisco afirmó que se siente cercano a la Argentina y que es injusto que se diga que no quiere visitar su país natal, al tiempo que reivindicó que está haciendo política porque es lo que tiene que hacer el pueblo cristiano. Cuando escribo sobre valores, sobre doctrina social de la Iglesia, si bien lo hago para todos los países, tengo presente a mi país y espero que mis palabras puedan ser una contribución. Esto agregó Francisco en el libro que se publica esta semana en la Argentina, en ocasión del 10º aniversario de su elección como Papa, que se celebra el 13 de marzo. De todas maneras, el propósito de viajar en la Argentina sigue vigente. Es injusto decir que no quiero ir, sentenció en esa dirección. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.